La Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, finalizó el curso especializado La Entrevista en Cámara Gesell. En la capacitación participaron 71 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales del órgano judicial. Los participantes actualizaron sus conocimientos en torno a la utilización de la cámara Gesell, una herramienta valiosa que busca disminuir el impacto emocional de las víctimas bajo el enfoque de protección de los derechos humanos, especialmente los de las niñas y niños que se enfrentan a un proceso judicial. Cuando nació el proyecto Gesell, era para reducir los niveles de victimización en niños, niñas, adolescentes y en las mujeres víctimas de violencia sexual. Siempre dije, con cada cámara que inaugurábamos, que no íbamos a tener un trabajo egoísta con ellas. La mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de edad, más del 75% de ellas son menores de edad y lamentablemente 35% son chicas entre 10 y 14 años de edad. En su discurso, el gerente general de Asuntos Jurídicos, licenciado Óscar Humberto Luna, elogió el propósito de la utilización de este tipo de instrumentos en el quehacer judicial. El tema de la víctima es un tema importantísimo, un tema que, como bien lo destacaba el señor consultor, todavía falta una cultura para poder comprender y entender el concepto amplio de víctima. El curso fue impartido por el licenciado Óscar Vázquez, experto que capacitó al personal de los Centros de Atención Psicosocial, conocidos como CAPS, Juzgados de Familia y Juzgados Especializados de la Niñez y la Adolescencia. La necesidad que también nos menciona la LEIF de facilitarle a la víctima todos los recursos del sistema judicial para que declare en un ambiente no revictimizante, involucra un compromiso fundamental para los equipos multidisciplinarios, para la fiscalía y para el órgano judicial, de que estas personas también tienen derecho. Posteriormente, las autoridades e invitados especiales entregaron diplomas a quienes concluyeron su capacitación. En el evento estuvieron presentes el licenciado Manuel Funes, jefe del Departamento de Equipos Multidisciplinarios, licenciada María Araceli Linares, Coordinadora Nacional de Trabajo Social de la Corte Suprema de Justicia, y la licenciada Sonia Mercedes de Castillo, del Centro de Atención Psicosocial de Santa Ana.